licenciado del ejército. Hicimos la diferencia desde 1980 para adelante. Hoy nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros familiares deben sentirse orgullosos de nosotros, porque nosotros entregamos cuerpo, alma y corazón para la pacificación de este país, de este rinconcito llamado Perú, en especial también llamado Huánuco Departamento. Hoy tengo el alto honor de compartir con ustedes este importante brindis que inicia, que construye, que pone la semillita de una asociación, Defensores de la Democracia. Nosotros ya lo hicimos. Nosotros lo seguiremos haciendo con la experiencia que caracteriza a estos hombres valerosos que entregaron meses y años de su vida con el sacrificio de sus familiares, con el sacrificio de sus padres, con el sacrificio de su tiempo, pudiendo haberse dedicado a estudiar, pudiéndose haber dedicado a hacer empresa. Decidimos defender a nuestra patria y hoy, gracias a la Asociación Defensores de la Democracia, estamos presentes para seguir haciendo la diferencia. Ayer defendimos nuestra patria, hoy defendemos la democracia, hoy la Asociación Defensores de la Democracia va a construir país, va a construir el Perú. Hoy es un día histórico, hoy es un día glorioso, hoy es un día para que el Perú, desde Huánuco hasta todos los rincones de nuestro país, escuchen que aquí están la Asociación de los Defensores de la Democracia, con sus padres, con sus esposas, con sus hijos, con todos sus familiares, y también en memoria de los caídos, para seguir construyendo nuestro Perú. Y lo seguiremos haciendo, construyendo la democracia, lo seguiremos haciendo, construyendo el desarrollo. ¡Viva nuestros soldados caídos! ¡Viva! ¡Viva nuestros héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva a los pacificadores del Perú! ¡Viva! ¡Y viva el Perú! ¡Viva!